El examen de proporcionalidad es una técnica de adjudicación constitucional que tuvo su origen en Alemania y que en la actualidad es empleada por tribunales constitucionales alrededor del mundo. En particular, lo emplean tribunales de Europa y de América Latina para determinar la legitimidad de las restricciones a los derechos fundamentales que efectúa el legislador. En México, diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han reconocido esta técnica para valorar las afectaciones a los derechos fundamentales. En particular, la mejor formulación de este examen ha sido propuesta por la primera sala de nuestro máximo tribunal en el amparo en revisión 237-2014. En términos prácticos, realizar el examen de proporcionalidad requiere de cuatro fases sucesivas. Primeramente, se debe determinar si la medida restrictiva del derecho fundamental persigue un fin legítimo, es decir, uno constitucionalmente válido. En segundo lugar, es preciso determinar si dicha restricción a ese derecho fundamental es idónea, o sea, apta para lograr ese fin legítimo. En tercer lugar, es necesario establecer si esa medida restrictiva es necesaria porque para lograr el fin legítimo que supuestamente persigue es la única disponible o la que menos lesiona el derecho fundamental. Y finalmente, la medida de restricción al derecho fundamental debe ser razonable, ponderada o proporcionada en sentido estricto, de modo que compense con los beneficios que otorga el fin legítimo que supuestamente persigue los daños que ocasiona al ámbito de protección del derecho fundamental afectado. Desde luego, el examen de proporcionalidad ha sido objeto de críticas. Entre otras, se le ha acusado de promover el activismo judicial, de ser en realidad un instrumento para disfrazar la discrecionalidad del intérprete judicial, entre otras muchas objeciones. Todas ellas han sido objeto de un amplio debate a nivel mundial y en realidad puede decirse que, en términos generales, el examen de proporcionalidad ha salido airoso de ellas. En la actualidad, podemos decir que el examen de proporcionalidad es la mejor técnica para garantizar la racionalidad y la justificación de las restricciones de los derechos fundamentales y la validez del resultado de su evaluación. Por supuesto, para que el examen de proporcionalidad resulte de forma satisfactoria, es preciso tener una buena teoría de la argumentación que lo sustente y una actividad argumentativa muy precisa y muy importante. ¿Ya conoces nuestra cuenta de Instagram? Te invitamos a conocerla. Podrás tener acceso a Galería Fotográfica, martes de descargas gratis, jueves de jurisprudencias, cine reseñas, eventos y convocatorias. Síguenos en @scjnmexico, forma parte de la comunidad SCJN Digital y conoce todo lo que la Corte tiene para ti. Imaginemos la siguiente situación. Un periódico publica una nota sobre usted en la cual, según usted cree, hay una invasión a su derecho a la privacidad. Usted demanda a la revista, que se defiende apoyada en su derecho a la libertad de expresión. Después de un largo proceso judicial que le resulta adverso, usted presenta un amparo ante la Suprema Corte. El juez se encuentra ante dos normas del tipo de lo que se ha llamado principios. Los principios se han definido como mandatos de optimización. Normas que ordenan promover dos bienes jurídicos deseables en la mayor medida posible. Hay casos en que dos principios jurídicos básicos colisionan entre sí. Esto significa que el intento de satisfacer uno choca con el de satisfacer el otro. No es que los principios sean contradictorios, sino que, en un caso particular, las circunstancias especiales parecen poner al juez en un dilema. ¿Qué derecho privilegiar? Las dos partes tienen el derecho. El problema es que no se puede proteger a ambos a la vez por completo.
Para los casos de colisión de principios, la teoría y práctica jurídica han desarrollado un mecanismo que se ha bautizado ponderación. Esta manera de resolver los conflictos de principios, escogiendo entre únicamente dos decisiones, la de defender al máximo un principio A, limitando B, o la de priorizar B. Esto es lo que llamo un modelo diádico de la ponderación. En las propuestas de este tipo, el conflicto se resuelve siempre escogiendo a una parte y concediendo a esta sus derechos a costa de los derechos de la otra. El derecho del perdedor no es cancelado, sino limitado, aunque en la menor medida posible. En el caso que propuse, si el juez elige la libertad de expresión, por ejemplo, le negará a usted la indemnización reclamada. Este tipo de ponderación ha sido desarrollado por Robert Alexey, un filósofo alemán, de una manera sofisticada. Su idea general es que la decisión judicial debe ser aquella que optimice el cumplimiento de los principios, y esto se hace considerando, en primer lugar, qué principio se vería más afectado si se defiende el otro principio. La decisión jurídica correcta es la menos limitante. También se toma en cuenta la importancia abstracta de los principios. Por ejemplo, si la libertad de expresión es más importante que el derecho a la privacidad, entonces tal vez es mejor defender la libertad de expresión, aunque se limite seriamente el derecho a la privacidad. Con estos elementos, los jueces deciden cómo minimizar el daño a la hora de elegir qué principio aplicar. Mi propuesta varía respecto de las aproximaciones estándar a la ponderación porque no es un modelo diádico, sino uno múltiple. En este, no asumo que haya que escoger uno de los dos principios y aplicarlo a costa del otro. Me parece que este enfoque restringe de manera innecesaria el menú de opciones jurídicamente disponibles. Ante un conflicto de principio, no necesariamente hay un dilema. No se requiere elegir uno de los dos principios, una de las dos partes, sino que, propongo, el juez puede buscar un equilibrio entre los dos principios, entre los intereses y derechos de diferentes individuos. Se pueden limitar ambos principios en la misma medida o en medida diferente. A esta clase de decisiones las llamo decisiones intermedias. Las decisiones intermedias pueden incluso optimizar mejor los bienes jurídicos, porque tal vez hay una decisión disponible que limita levemente ambos derechos o principios, mientras que priorizar uno de los principios podría requerir una intervención seria en el otro. No hay razón por la cual los jueces excluyen estas decisiones intermedias de las jurídicamente disponibles. Mi idea es que puede hacerse un cálculo similar al cálculo de utilidad de las teorías económicas, que en este caso mediría niveles de satisfacción de principios, nivel total, parcial o leve, y la importancia abstracta de los principios. El cálculo indicaría cuál o cuáles son las decisiones judiciales entre las disponibles que tienen más utilidad, es decir, que protegen en mayor medida los bienes jurídicos que los principios ordenan optimizar, considerando que tienen más utilidad las decisiones que protegen principios más importantes. Una ventaja adicional de esta propuesta es que una decisión intermedia parece más justa, porque no defiende a una de las partes a costa de la otra, sino que podemos decir hace una distribución equitativa de los derechos en juego. Esta pequeña charla pretende invitarlos a conocer el difícil problema de la ponderación jurídica. Los modelos de decisión presentados son apenas aproximaciones a un tema de gran importancia e interés. Se trata de cómo resuelven los jueces conflictos cuando los derechos fundamentales de los individuos chocan. Es un problema jurídico que atañe tanto a la racionalidad jurídica como a la justicia de las sentencias sobre derechos fundamentales, y este tema constituye una de las principales líneas de investigación del Centro de Estudios Constitucionales. Muchas gracias. Thank you.
días, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este segundo evento del conversatorio y primera mesa de conversación en sentido estricto. Tenemos hoy la alegría enorme de que nos acompañen dos profesores que conocen, que han trabajado y que tienen, digamos, una postura muy específica y muy definida en relación con uno de los temas más importantes y más discutidos sobre el test de proporcionalidad. En primer lugar, vamos a escuchar al profesor Jorge Silva Sampaio, de la Universidad de Lisboa, que nos va a hablar sobre los fundamentos normativos de la proporcionalidad. Y después de esto, vamos a escuchar al profesor João Andrade Neto, de la Universidad Católica de Minas Gerais, en Brasil, que nos va a hablar sobre la cuestionable universalidad del test de proporcionalidad como método de justificación. Al final de sus intervenciones, yo les estaré formulando las preguntas que ustedes nos hagan llegar vía redes sociales o vía la plataforma de Moodle. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con el profesor Silva Sampaio. Muchas gracias. Okay, so I think everyone's listening. Creo que todos están escuchando. Primero que nada, quiero, por supuesto, agradecer a Diana y también al Centro de Estudios Constitucionales por la amable invitación. Por supuesto, es un honor y un placer estar aquí hablando y discutiendo con todos. Y, por supuesto, quiero saludar a todos los que nos están viendo. Tengo un PowerPoint que voy a compartir. Mi presentación tratará sobre los fundamentos normativos de la proporcionalidad. El título parece grandioso, pero mi afirmación, aunque yo crea que es explicativa, es mucho más humilde, como verán a continuación. En pocas palabras, trataré de explicar los fundamentos de la proporcionalidad desde un punto de vista positivista. Voy a hacer dos afirmaciones diferentes. Voy a argumentar que es buena idea distinguir entre las razones que explican por qué sino mucha gente está usando la proporcionalidad y por qué la proporcionalidad, por lo general, supone su estructura tripartita. Por supuesto, no hablaré de manera específica de este fundamento filosófico, pero comenzaré afirmando las razones que explican la apariencia en los sistemas jurídicos de la proporcionalidad. Y luego trataré de analizar las razones normativas posibles que justifican la proporcionalidad y la membresía en los sistemas jurídicos, al menos los casos en los que la proporcionalidad es parte del sistema jurídico. Así que voy a comenzar muy rápidamente argumentando. Yo comienzo desde la perspectiva más o menos similar a, por ejemplo, el profesor Klatz. La distinción entre restricciones y violaciones de los derechos. Es posible restringir derechos fundamentales, pero necesitamos una justificación constitucional, es decir, necesitamos justificar la restricción sobre otra norma constitucional y, por ejemplo, estas restricciones deben ser proporcionales. Por supuesto, las restricciones pueden o no ser violadas u otros principios como el principio de igualdad. Así que la estructura es más o menos simple. La idea es que las restricciones justificadas o las restricciones prima facie sobre los derechos fundamentales implican la existencia de un conflicto normativo entre las normas de los derechos fundamentales. Si tienen una restricción no justificada a un derecho constitucional, entonces el caso sería un caso fácil.
es una violación del derecho y esto es lex superior en todos los sistemas jurídicos. Voy a ser muy rápido aquí. Hay una diferencia desde mi punto de vista, por ejemplo, en comparación con el profesor Klatz y los autores que desarrollaron la teoría de los principios al hablar de equilibrar la proporcionalidad. Porque yo creo que el balanceo es una operación intelectual para resolver conflictos normativos, no tanto basados en sistemas jurídicos, y por lo general, los conflictos con los principios son los casos que deberán ser decididos por balanceo. Y la proporcionalidad es diferente del balanceo, porque la proporcionalidad es una norma, y es una norma que rige o guía la operación del balanceo. No hablaré más específicamente de esto, pero creo que hay una diferencia y será importante después en mi presentación. Con respecto a la proporcionalidad en su sentido estricto, por lo general la llamamos balanceo, pero me parece que es algo diferente. Es medir o ponderar una operación. Debemos ver la intensidad del impacto o las restricciones sobre derechos fundamentales y compararlo con los beneficios que pueden surgir o que pueden justificar esa restricción. Pero no voy a perder más tiempo en esto. Así que, ¿cuáles son las razones explicatorias? La primera pregunta es, ¿qué es un fundamento normativo de la proporcionalidad? Hay varias respuestas. Si uno abre el libro de Barak o de Bernal Pulido sobre proporcionalidad o el libro de Clérico sobre proporcionalidad, hay varias ideas. Los autores y los tribunales argumentan que la proporcionalidad se fundamenta o viene de la idea de justicia, democracia, Estado de Derecho, igualdad, dignidad humana, derechos fundamentales, las normas de derechos fundamentales. Y, por supuesto, de inmediato podríamos pensar que hay algo mal. No es normal que una norma tenga todas estas conexiones normativas, conceptuales, con todos estos conceptos diferentes. Así que hay algunos contendientes a excluir. Si uno, por ejemplo, define de una manera más formal y específica la democracia y la dignidad humana, podemos desecharlas como fundamentos filosóficos de la proporcionalidad. Primero, la democracia se refiere en general a la manera en que cierta comunidad de agentes organizados políticamente ejercitan atributos de toma de decisiones. Así que la proporcionalidad no resulta de, sino que constituye un límite al ejercicio de los atributos democráticos. De hecho, muchas de las críticas que se hacen a la proporcionalidad es que es una norma o una ideología. Con respecto a la dignidad humana, si uno la traduce en una norma que prohíbe la interferencia con la autonomía individual, o más específicamente, por ejemplo, por lo general en Alemania, se traduce en una norma que prohíbe la instrumentalización del ser humano. Por lo tanto, no me parece cómo puede fundamentar la proporcionalidad, porque sus contenidos. Perdón que te interrumpa. ¿Podrías, por favor, elegir la opción de español en el globo terráqueo que aparece en tu pantalla? Yes. Porque hay algún problema con la traducción. ¿Pudiste hacerlo? I already did it. La opción de español. Gracias, eso es todo. Okay. Muy bien. So, I hope, nevertheless, bueno, espero
No obstante, a pesar de los problemas que todos hayan escuchado y entendido lo que dije hasta ahora. Of course, regarding democracy and human dignity, con respecto a la democracia y la dignidad humana, lo podemos definir de manera más amplia. In that case, it would be possible to establish la conexión conceptual entre la proporcionalidad y estos conceptos. Ahora, desde este punto de vista filosófico, Nevertheless, from this philosophical point of view, make proportionality and para hacer que la proportionalidad y su conexión con la democracia y la dignidad humana dependan de estas concepciones o definiciones específicas, ya muestra que quizás no sean las mejores candidatas para explicar esto. Regarding equality, I think con respecto a la igualdad, there is no doubt, I think, no even cabe duda, if me parece, there are some situations hay algunas in situaciones both equality en las que and proportionality la igualdad y la proporcionalidad aplican. La igualdad es una norma que impone trato igualitario en condiciones de igualdad y, por lo tanto, también predica un contenido muy diferente. Right, so, entonces, ¿cuáles son las razones explicatorias de la proporcionalidad? Habiendo eliminado estos primeros candidatos, uno podría preguntarse, ¿cuáles son las razones explicatorias de por qué una comunidad empieza a recurrir a la proporcionalidad? Primero que nada, la racionalidad es la principal candidata. Si uno define la racionalidad como, por ejemplo, un derecho, Alexi también lo han definido así, y la racionalidad estructural y racionalidad sustantiva, con respecto a la racionalidad estructural, It is related to the imposition from a rational point of view to choose means that are able or suitable to obtain the desired end. Para obtener los fines deseados. And this, of course, is esto, por supuesto, really close to the suitability test of proportionality. A la prueba de idoneidad de la proporcionalidad. Regarding substantive con respecto a la racionalidad sustantiva, se relaciona con elegir lo que es correcto o bueno, esto es, elegir la alternativa para la cual hay más razones. And this, of course, y esto, por supuesto, greatly related to, for example, se relaciona mucho con la proporcionalidad en el sentido amplio. If one focuses on justice, si uno se enfoca en la justicia, really, por supuesto, la justicia broad concept, es un concepto using amplio, Gally's, usando term el término de Gally, es un concepto disputado. But if one esencia, pero to fairness, si uno relaciona la justicia course, con la igualdad, a, esto requiere proporción a clear connection between y una conexión clara entre ambos. And finally, the protection por último, of la protección rights. De los derechos fundamentales. Todo el mundo sabe que después de su reconocimiento constitucional, los criterios normativos empezaron a ser creados para identificar interferencias no admisibles a los derechos fundamentales. Y la proporcionalidad, como su nombre lo indica, pero el problema es que esto explica la creación de la proporcionalidad, pero no dice nada sobre su fundamento normativo, esto es, sobre la justificación de su membresía a los sistemas jurídicos actuales. Muy bien, para concluir esta parte, hay una explicación poderosa en la teoría de principios de Alexi. Yo creo que podríamos representar el razonamiento de Alexi como expresando esa relación conceptual de la implicación con las siguientes premisas. De acuerdo con la teoría de los principios, los principios constituyen requisitos de optimización. Segundo lugar, los principios se aplican a través del balanceo, que es un elemento de la proporcionalidad. Tercero,
The optimal realization la of principles realización óptima de principios se asegura a través de la proporcionalidad. Ergo, proportionality follows from la the theory of principles. Proporcionalidad se deriva de la teoría de principios. The problem is that I think all premises yo creo que are todas las premisas son problemáticas. First, the premise one is problematic. Primero, la premisa uno es problemática. Because it is not certain that porque no principles constitute optimization es cierto que los principios constituyen requisitos de optimización. There are different views, hay diferentes on the structure of puntos de vista sobre imagine, la estructura de los principios. Imagínense, por ejemplo, no voy a abordar este punto aquí, pero la diferencia entre principios y reglas es el aspecto estructural de las normas, pero se basa en la idea de la optimización y también en la conducta, en la acción que está siendo regulada por la norma. Premise two, la premisa 2, yo creo que es falsa porque el balanceo es una operación intelectual para resolver todos los conflictos que no pueden resolverse and con this el means sistema that jurídico. Esto significa there can be conflicts between puede haber conflictos entre las reglas que no se resuelven con las normas tradicionales de conflictos y por lo tanto necesitamos la proporcionalidad para resolverlos. For example, there is the por ejemplo, canonical example gave by Alexander el ejemplo Pechen, que others, dio la Alexis con respecto a los semáforos que prohíben que evitan que ellos se detengan. Por supuesto, el semáforo se descompone. There's also sería muy a conflict. Complicado this is a seguir esto, and así que to solve it. And of course, I already stated this point. Balancing este punto, el balanceo es una operación intelectual para establecer preferencias normativas, mientras que la proporcionalidad es una norma que la guía. And premise, third, y la premisa 3 es también false, problemática, because, quizá falsa, porque los principios no son requisitos de optimización, that o al menos es debatible. And because proportionality, it y como la proporcionalidad no determina la inaplicación de principios, sino que establece un criterio normativo de demarcación entre inadmisible y admisible constitucionalmente, seems that there are all these problems que hay todos estos problemas of course, con ello. Let por supuesto, us now, for the sake of argument, assume that en aras del argumento, all the premises supongamos are que todas las premisas true, son ciertas, are, o al menos no son falsas. Conceptual premises and, son premisas conceptuales. In a charitable way, let's assume that de manera caritativa, true, digamos or que son ciertas o no falsas. Y yo creo que la conclusión que está implicada por la teoría de los principios no se deriva lógicamente por las de las premisas. Parece un sequitur y una falacia naturalista. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad es una norma y por lo tanto una conclusión normativa de la proporcionalidad se infiere de un conjunto de premisas factuales. Por esta razón, el fundamento de la proporcionalidad debe basarse en una premisa normativa so pena de violar la ley de Hume. Y creo que el problema está en la integración entre el balanceo de las normas que las regulan, que las guían. Por supuesto, yo creo que es posible inferir el balanceo operativo a partir del razonamiento, porque el balanceo operativo no es una norma en sí. Uno podría decir que a nivel lógico, inclusive la necesidad de balanceo puede dudarse. Pero en cualquier caso, yo creo que hay mucha verdad en estos principios de los sistemas jurídicos they have this y tienen esa estructura específica y es una estructura específica y aunque uno lo defina como algo genérico
of optimization, o como un mandato de optimización, todas estas maneras de conceptualizar los principios muestran que se pueden usar para arreglar conflictos parciales. Okay, so, muy bien. In short, the point is, así que el punto, en pocas palabras, es que podemos establecer todas estas relaciones entre los conceptos. Y hay una pregunta importante, que es la existencia de la proporcionalidad y su membresía al sistema jurídico no es diferente a otras normas. Entonces, la proporcionalidad es el resultado de un modo de creación autorizado por la respectiva regla de reconocimiento, constituye una consecuencia lógica de una norma que pertenece al sistema jurídico respectivo. Entonces, vamos a evaluar la posibilidad de la membresía a un sistema jurídico. Primero que nada, la validez de la membresía a un sistema jurídico depende de otras normas sobre formulación de reglas. Así que una regla es válida si cumple con las siguientes condiciones. Fue creada por una autoridad competente, no fue derogada por una autoridad competente y no está en conflicto con otra norma válida. Para cuyo conflicto el sistema puede determinar su invalidez. Por ejemplo, una regla ordinaria está en conflicto con una regla constitucional. En consecuencia, la membresía depende conjuntamente de las normas de admisión y las normas de expulsión. Desde el punto de vista de la admisión, los modos autorizados de creación de normas jurídicas por lo general son creados por autoridades legislativas competentes, por el derecho, y por precedente. There is, of course, by precedent, it depends. Puede ser creado por el derecho constitucionario y por precedentes. Algunos sistemas jurídicos admiten el precedente, los sistemas continentales por lo general no aceptan los precedentes. Y hay una posibilidad adicional de membresía que son normas que constituyen consecuencias lógicas de las normas que pertenecen al sistema jurídico. Como por ejemplo, como argumentan algunos autores. Por lo tanto, el fundamento normativo de la proporcionalidad puede ser uno o más de las cuatro posibilidades enlistadas. Muy bien, ahora veamos esta primera posibilidad. Por lo general, hay varios autores que argumentan que la proporcionalidad se relaciona o proviene o es un elemento del Estado de Derecho. Un autor alemán tradicional como Hesse, Hirschberg, Deschamps, Gravitz, Barak y los tribunales constitucionales portugueses y alemanes, todos argumentan esto. But I think pero yo creo the only, way that this que la única be, manera en que la proporcionalidad es una consecuencia lógica del principio del Estado de Derecho. Again, there is a problem because de nuevo, hay un problema porque el contenido del Estado de Derecho no está claro. Hay una gran discusión en torno a esto. Let's assume, ahora, supongamos in a more formal way that de manera más formal que el Estado de Derecho busca guiar el comportamiento humano imponiendo las normas jurídicas que son generales, públicas, inteligibles, claras, estables, retrospectivas y no retroactivas, consistentes entre sí do not y no prescriben comportamientos imposibles. Por ejemplo, Raz y Celano argumentan esto. Y por lo tanto, uno podría decir que el Estado de Derecho se puede traducir en un principio que constituye una imposición dirigida a todas las autoridades públicas para orientar el comportamiento de agentes a través de normas jurídicas.
from this point of view, for example, desde este punto de vista, por ejemplo, uno podría argumentar que el principio de certidumbre jurídica, como en el caso de Portugal, no aparece en la Constitución. Pero uno podría argumentar que quizás... Sorry again, could you switch to Spanish? ¿Podrías cambiar al español? It is in that little circle? En el círculo de abajo. It is a Spanish. English. Está en español. To English, please. Perdón, okay. Cambiar a inglés. Perfect. Thank you. Entonces, ¿dónde estaba? Por lo tanto, podríamos el principio de certeza jurídica. Este principio impone la predecibilidad de la acción del Estado y también quizás puede inferirse del Estado de Derecho. Al menos yo podría haber un razonamiento para ello. Pero yo creo que no puede decirse lo mismo de la proporcionalidad, que prohíbe la elección de las reglas y decisiones jurídicas que no son idóneas, son innecesarias y no balanceadas, ya que la desproporcionalidad de los medios deónticos no busca guiar la conducta humana, sino evaluar negativamente las reglas y decisiones creadas por las autoridades que constituyen restricciones excesivas sobre los principios fundamentales. Ahora, la conclusión anterior no es problemática en esos sistemas jurídicos que expresamente consagran la proporcionalidad en sus textos constitucionales. En esos casos, la membresía del principio de proporcionalidad sigue del hecho de que está expresamente mencionada en declaraciones constitucionales producidas de acuerdo con la regla respectiva de reconocimiento que confiere competencia al poder constitutivo para crear el texto constitucional. Pero ¿qué pasa con los sistemas jurídicos cuyos textos constitucionales no hacen referencia expresa a la proporcionalidad, aunque esto no evita que los tribunales lo usen en sus decisiones y también la comunidad jurídica en general? Y yo creo que la respuesta yace en otro modo autorizado del derecho, de creación de derecho, que es el derecho consuetudinario. Ya estoy por terminar. Y el uso por parte de la comunidad jurídica del principio de proporcionalidad se remonta a la ley administrativa de la policía alemana del siglo XVIII como un límite a las posibles restricciones al poder ejecutivo sobre la autonomía individual. Y luego, con la consagración de los derechos fundamentales en las constituciones, las referencias a la proporcionalidad se han multiplicado en la jurisprudencia y la doctrina. De hecho, la proporcionalidad gradualmente se introdujo en el discurso judicial por parte del Tribunal Constitucional Alemán desde el siglo pasado. Y ahora es una norma inevitable para el control de la constitucionalidad y la legalidad de los actos deónticos en la gran mayoría de los sistemas jurídicos americanos y europeos. Hay algunos sistemas jurídicos que no lo mencionan. Por ejemplo, las tribunales no usan la proporcionalidad, sino normas diferentes. Y algo curioso es que los autores que se refieren expresamente al uso judicial progresivo y gradual de la proporcionalidad, como Hollander, sin ser conscientes de ello, están aludiendo y demostrando la realización de uno de los elementos del derecho consuetudinario, principalmente la práctica social reiterada. Por supuesto, hay una discusión al respecto, no quiero discutirlo, pero cuando hablamos de hábitos, argumentamos que hay dos elementos diferentes compuestos por varios elementos. El primero es el elemento descriptivo, la existencia de una práctica social reiterada. Y creo, por ejemplo, en los sistemas jurídicos continentales y en varios otros sistemas, hay una evidencia empírica inequívoca de que el principio de proporcionalidad ha sido usado por la mayoría de la comunidad de agentes de manera uniforme durante décadas.
y frecuentemente de manera pública. Con respecto al elemento interno de la costumbre o subjetivo, por ejemplo, a veces hablamos de la sentencia de la normatividad, sin importar la mejor manera de conceptualizarlo, si uno por lo general lo entiende como la aceptación de la práctica y que constituye un sentido de obligación, traducido a una actitud reflexiva crítica, también se cumple su cometido. Por ejemplo, con respecto a la verificación del elemento interno de la costumbre, yo creo que la idea de este elemento como la aceptación y el compromiso al principio de proporcionalidad, no cabe duda de que hay una internalización de la proporcionalidad como la razón para la acción, cua razón para no ejercer los atributos de toma de decisiones de manera desproporcionada, porque yo creo que hay una disposición para usar el principio de proporcionalidad también, como dicen estos autores, y también esta disposición a criticar las desviaciones de su contenido y aceptar la crítica en caso de no cumplimiento. De hecho, a pesar de las más variadas objeciones a la proporcionalidad, yo ya hablé de ellas, los autores y jueces rara vez rechazan el principio de proporcionalidad per se. Por lo general, critican su uso excesivo o critican un componente específico de la proporcionalidad en su sentido más estricto. En consecuencia, desde el punto de vista de membresía, de acuerdo con las reglas secundarias de admisión a sistemas jurídicos, el fundamento normativo de la proporcionalidad en la mayoría de los sistemas jurídicos es la costumbre. En otras palabras, es la membresía qua de validez y la gran mayoría de los sistemas jurídicos a través del derecho consuetudinario. Se requiere una aclaración. Algunos autores afirman que la proporcionalidad es un principio elaborado por los jueces. Y aún así, la referencia a la práctica judicial de usar la proporcionalidad no busca implicar que el título se reduce a una costumbre judicial, sino esa práctica no solo puede contribuir a la condición factual de la costumbre, sino que con frecuencia funciona como el reconocimiento judicial de la existencia de una norma. Ahora, la conclusión afirmada no se basa en el hecho de que las constituciones más recientes expresamente se refieren al principio de proporcionalidad. Es totalmente lo opuesto. En muchos de estos sistemas jurídicos, el uso de proporcionalidad era un hecho normativo que ya existía en el pasado, lo cual demuestra que la inclusión constitucional explícita no era más que el reconocimiento formal de una norma que ya era miembro de un sistema jurídico. Y esto sucede en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el caso de Portugal, con el nuevo procedimiento administrativo en la ley, se consagró expresamente el principio de proporcionalidad. Pero antes de eso, todos ya estaban hablando de la imposición de la proporcionalidad. Para concluir, dos notas más. Primero, la conclusión. Yo creo que el fundamento normativo de la proporcionalidad es el derecho consuetudinario, que ha sido muy aprovechado por la práctica jurisprudencial, que también explica por qué la proporcionalidad tiene más recientemente se ha afirmado expresamente en los sistemas jurídicos. Pero en el caso de sistemas jurídicos, cuya regla de reconocimiento también necesita precedente como medio para producir derecho, puede ser una excepción. Uno podría decir que el fundamento normativo de la proporcionalidad en el sistema jurídico canadiense fue un precedente judicial constituido por los fallos del Corte Supremo, por ejemplo, R versus Big. Y con eso concluyo. Muchas gracias por su atención. Jorge, muchísimas gracias. Creo que esto ya nos va encaminando con algunos problemas específicos e importantes y bien complicados con los que nos vamos a enfrentar el resto de esta semana y la siguiente.
Para quienes estén interesados, además, el último día del conversatorio, el miércoles 29, Jude Matthews, de quien habló Jorge, va a estar hablando en el conversatorio. Entonces, esto se va a poner cada vez mejor. Y ahora seguimos con el profesor Joao Andrade Neto, de la Universidad de Minas Gerais, en Brasil. Solo antes de seguir, Joao, por favor, ¿podrías poner en inglés el círculo que está abajo a la derecha? Y muchísimas gracias. Thank you. Okay. Muy bien. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? Muy bien. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me gustaría comenzar agradeciendo al Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de México por esta invitación. Y me gustaría hacerlo en la persona de la señora Diana Beatriz González Carballo. Es un placer estar hoy aquí con ustedes y haber escuchado las intervenciones de Matías Klatt, mi querido amigo y admirado profesor, y también del profesor Jorge Silva Sampaio. Jorge, debo decir que estoy de acuerdo contigo. Comparto contigo muchas de tus propuestas, pero cuando pienso en Brasil no estoy tan seguro de que podría decir que la presencia de proporcionalidad aquí es cuestión de derecho consuetudinario, como trataré de explicar. Pero quiero decir que las referencias a las bandas alternativas de rock que usaste en tu presentación fueron fantásticas. Así que el título de mi presentación es La discutible universalidad del test de proporcionalidad como método de justificación. Quiero plantear la cuestión de si el test de proporcionalidad es universal como método de justificación, que es una de las tesis principales de Robert Alexi y también del profesor Matías Klatt. Me gustaría empezar explicando que mi pregunta no es empírica. No dudo que la proporcionalidad esté muy extendida y, por tanto, sea casi universal o universal en cierto sentido. Podemos encontrar alguna forma del test de proporcionalidad en países como Canadá, Israel, Portugal, España, Sudáfrica, México, Perú, Colombia y Brasil, por nombrar solo algunos. Esto es un hecho bien documentado y no está bajo debate. Lo que sí es discutible es por qué es así. ¿Cuáles son las razones del fenómeno? Y a mí me preocupan sobre todo las razones normativas. Lucho contra una tesis fuerte que dice que la proporcionalidad es universal porque es conceptualmente necesaria. Estuvieron aquí cuando el profesor Klatt lo dijo. Esta es también la principal tesis de Robert Alexi. Ha formulado una tesis apoyándose en la discutible universalidad de los derechos. Alexi afirma que la proporcionalidad es conceptualmente necesaria en todos los sistemas jurídicos mínimamente desarrollados porque se deriva de la propia estructura de los derechos fundamentales. Así que subrayar la cuestión sobre la universalidad de la proporcionalidad en sí nos lleva a otra pregunta sobre la universalidad de la estructura de los derechos fundamentales. Y es interesante arrojarlo sobre esta relación. En general, la controversia jurídica sobre la universalidad de los derechos fundamentales no tiene que ver con su estructura, pero la cuestión de si la proporcionalidad es universal no está relacionada con el problema del contenido de los derechos fundamentales, sino con la cuestión de si los derechos fundamentales tienen un alcance amplio o estrecho. La respuesta a esta pregunta determina si la proporcionalidad es o no un método necesario de justificación cuando se trata de la aplicación de los derechos fundamentales. Para ser claro, no estoy diciendo que la estructura y el contenido sean dos elementos no relacionados de los derechos fundamentales. Sí creo que la forma en que concebimos la estructura de los derechos fundamentales o su estructura, ya sea que el alcance sea amplio o estrecho, tiene un impacto en su significado. Citando a Matthias Kuhn, la cuestión de la estructura de los derechos es una cuestión sobre la que uno tiene en virtud de tener un derecho.
En otras palabras, tener un derecho puede significar cosas muy diferentes en diferentes sistemas jurídicos, dependiendo de cómo se conciba la estructura de estos derechos. Pero en esta presentación quiero invitar a la audiencia a pensar en la discutible universalidad del test de proporcionalidad, teniendo en cuenta que cuando uno afirma que el test es universal, también se está afirmando que cierta estructura de los derechos fundamentales es universal. Así que mi presentación está organizada de la siguiente manera. Primero, hablaré brevemente del test de proporcionalidad. En segundo lugar, sobre qué significa la universalidad. Quiero plantear que al abordar la cuestión de si la proporcionalidad es universal, estamos preguntando si el test es un elemento necesario del derecho. Y en tercer lugar, quiero revisar algunos argumentos que podemos encontrar en la literatura a favor de la universalidad de la proporcionalidad. Jorge ya lo hizo, pero quiero separar estos argumentos entre razones explicativas y razones justificativas. En este punto, demostraré que la cuestión a la que nos enfrentamos sobre la universalidad de la proporcionalidad es normativa, por lo que pide una justificación, no una explicación. Por último, quiero discutir las tres principales tesis normativas a favor de la proporcionalidad, que llamo la tesis débil, la tesis fuerte y la tesis moderada. Al final, quiero defender la tesis moderada diciendo que, de hecho, hay razones normativas para la presencia de la proporcionalidad en muchos países, por la cuasi universalidad de la proporcionalidad. Pero estas razones no son conceptualmente necesarias por doquier. Es decir, se encuentran ahora en muchos países, pero debido al constitucionalismo, no son elementos esenciales del derecho. Así que no se deduce que pueden ser diferentes o que no podemos concebir la estructura de los derechos fundamentales de manera diferente. Así que vamos a comenzar. ¿Cuál es el test de proporcionalidad del que hablamos? El test de proporcionalidad no es esa virtud abstracta o concepto que simplemente recomienda la prudencia o la justa proporción en la toma de decisiones. Es un método estructurado que tiene su origen en el derecho alemán, desde donde se extendió primero a otros países, luego a instituciones europeas y después a otros países, en parte debido a las oleadas de democratización que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial. En algunos lugares, este test tiene cuatro puntas o subpruebas, en otros solo tres: idoneidad, necesidad y equilibrio, como sugirió originalmente Alexi. Estas diferencias no importan aquí para nuestros propósitos. Ahora, lo que sí importa es que algunos tribunales hacen hincapié en las subpruebas como la idoneidad o la necesidad y otros enfatizan el equilibrio. Estas variaciones no son relevantes, ya que seguimos hablando de una prueba estructurada que fue creada en el derecho alemán y eso nos ayuda a estructurar una revisión judicial. Una segunda característica es que el test de proporcionalidad es un método de revisión judicial. Se emplea para evaluar si cierta medida se ajusta o no a la Constitución y lo hace determinando cuál es el núcleo esencial de un derecho fundamental. Como explicó el profesor Glatt, si una ley, por ejemplo, interfiere con un derecho fundamental, pero no vulnera el núcleo de ese derecho, no lo viola. Y respecto a este punto, la proporcionalidad se relaciona con una concepción amplia de los derechos que necesitan límites externos que deben ser proporcionados por la proporcionalidad. La tercera característica es que el test de proporcionalidad es un método de justificación para la toma de decisiones jurídicas, pero no resuelve los problemas frente a sí. Alexi observa correctamente que el test de proporcionalidad solo ofrece lo que él llama
justificación interna de la decisión judicial. Ofrece una estructura para el razonamiento jurídico y al hacerlo, señala lo que necesita justificación en dicho argumento. La prueba invita a lo que Alexi llama justificación externa, pero no la ofrece. Así que el juez o el magistrado tendrá que aportar argumentos jurídicos en favor de su decisión, es decir, argumentos normalmente aceptados en la práctica jurídica de ese sistema jurídico. Así que resumiendo, el test de proporcionalidad del que hablamos es una prueba estructurada que se aplica en el examen jurídico para precisar el núcleo de un derecho fundamental y luego determinar si cierta medida simplemente vulnera o de hecho viola ese derecho. Por lo tanto, el hecho de que el test haya sufrido algún tipo de adaptación cuando se tomó prestado o se trasplantó de un sistema jurídico a otro, no importa para nuestra discusión, ya que sus características esenciales siguen estando presentes. Esta conclusión sobre la adaptación es importante, porque de lo contrario, no podríamos decir que el test de proporcionalidad es universal. Para empezar, cuando hablamos de universalidad, deberíamos abandonar nuestras expectativas poco realistas sobre los préstamos y las migraciones jurídicas. Cuando tomamos un elemento jurídico de otro sistema o de un sistema de origen y lo traemos a nuestro sistema jurídico, tendremos que ajustarlo a nuestra práctica jurídica. Y una vez que esté en nuestro sistema jurídico, tendremos que encontrarle una justificación dentro de nuestro sistema jurídico. Esto es mucho más fácil, como lo explicó el profesor Jorge, cuando el texto constitucional tiene alguna cláusula que dice expresamente la proporcionalidad es parte de nuestro sistema jurídico. Es muy difícil si un tribunal lo prohíbe. Y esto sucedió en Brasil. Nuestro Supremo Tribunal Federal lo tomó prestado de la jurisprudencia alemana, pero no hay ninguna cláusula en la Constitución Federal de Brasil diciendo que se requiere la proporcionalidad o que haya alguna equivalencia con el artículo 19, fracciones 1 y 2 de la Ley Fundamental de Alemania. Esa cláusula en la Constitución alemana permitía restricciones a los derechos básicos hasta el punto de que la esencia o el núcleo de esos mismos derechos no se ve afectada. No tenemos esa cláusula en nuestra Constitución Federal. Esa cláusula sería muy útil si un juez tiene que justificar por qué los derechos de su Constitución tienen un alcance amplio y no estrecho. Pero ya que no lo tenemos, los jueces brasileños tuvieron que esforzarse para extraer de su ordenamiento jurídico otras razones para justificar la proporcionalidad. Y al hacer eso, obligaron a adaptar el test a la práctica local. Y eso es normal en el préstamo judicial. Lo que sería normal es esperar que el test de proporcionalidad funcionara en Brasil exactamente igual que en Alemania. Y hasta cierto punto, de la adaptación no se desprende que el test de proporcionalidad brasileño sea algo totalmente diferente de su equivalente alemán. Una regla general sobre los préstamos es que los préstamos siempre están cargados de problemas prácticos. Y una vez que se trata de la consideración de los problemas prácticos, necesariamente habrá una pérdida de exactitud que es tolerable siempre y cuando que se garantice un estándar mínimo de equivalencia. Así que solo tiene sentido hablar de la universalidad de la proporcionalidad si aceptamos esta regla de adaptación. Pero, ¿qué significa la universalidad? La tesis de que el test de proporcionalidad es universal no es defendible desde el principio si por universal entendemos realmente presente en todas partes. La proporcionalidad está extendida por todo el mundo, como hemos visto, pero no tenemos datos empíricos que apoyen la afirmación de que forma parte de todos los sistemas jurídicos existentes. En mi opinión, este tipo de universalismo no es el que tenemos en mente cuando
discutimos si un elemento jurídico es de hecho universal. Los que dicen que el test de proporcionalidad es universal, en realidad afirman que la proporcionalidad es inevitable e ineludible, como dijo Alexi. Es decir, afirman que la prueba de proporcionalidad es necesaria. En este sentido, la universalidad implica necesidad. Puede haber elementos en el derecho que sean necesarios, en el sentido de que sin esos elementos, el derecho no será derecho. Como tales, son universales. Pero en mi opinión, hay dos formas en las que podemos decir que un elemento jurídico como el test de proporcionalidad es necesario. Podemos hablar de una necesidad empírica o de una necesidad normativa en sentido amplio. Esta separación es importante porque determina el tipo de razones que debemos esgrimir a favor de nuestro argumento, ya sea razones explicativas o razones justificativas, o simplemente una explicación o una justificación. La difusión de la proporcionalidad puede ser captada empíricamente como un hecho social que desafía la explicación o normativamente como una decisión jurídica que exige justificación. Con esto en mente, revisaremos ahora algunos argumentos que encontramos en la literatura a favor de la universalidad del test de proporcionalidad. Empecemos con las explicaciones. Un estudioso que se dedique a la investigación empírica busca explicaciones o condiciones causales. El abanico de explicaciones sobre la universalidad o de la proporcionalidad puede basarse en la histología, historia, biología, psicología y las ciencias sociales. Y los comparativistas jurídicos también han enumerado algunas funciones de que que desempeña el test de proporcionalidad que explicarían por qué tantos países la han tomado prestada. Pero aquí, como he dicho, quiero examinar una explicación particular. El argumento de que el test de proporcionalidad es universal porque es empíricamente necesario. Si esto es cierto, la universalidad del test de proporcionalidad está profundamente fundamentada. Su causa explicativa sería física o psicológicamente convincente. Tal vez debido a la biología de nuestros cerebros, no podríamos evitar sino hacer uso de la proporcionalidad para decidir sobre asuntos constitucionales. Por supuesto, tal conclusión es como mínimo contraintuitiva. Podemos pensar fácilmente en algunos buenos argumentos contrarios a la necesidad empírica. Primero, solo después de la segunda mitad del siglo XX, los tribunales constitucionales empezaron a emplear este test. Y en segundo lugar, incluso hoy en día no hay evidencia empírica que apoye la afirmación de que todos los tribunales o la mayoría lo hacen. Pero más importante aún, si el test de proporcionalidad fuera empíricamente necesario, los debates en torno a su universalidad ya no serían debates jurídicos. Se trasladaría la discusión a los campos de la psicología, la neurociencia o tal vez la educación jurídica. Pero no es así como vemos el problema. Estamos convencidos de que tenemos un problema jurídico que tratar, un problema normativo, como el profesor Jorge ha demostrado. Así que debemos abandonar la tesis de la necesidad empírica y enfrentarnos a los diferentes tipos de tesis normativas que no piden una explicación, sino una justificación. Como aprendimos con Atienza, por muy relevante que sea una explicación, no se admite en la argumentación jurídica como razón para justificar una resolución judicial. La toma de decisiones judiciales, lo que importa es la justificación. Un tribunal constitucional solo puede usar el test de proporcionalidad cuando decide sobre un caso en el que están implicados derechos fundamentales, partiendo de la base de que existen razones justificativas que lo hacen permitido u obligatorio. Quien intente justificar la difusión de este test debe demostrar que está normativamente mandado o permitido y, por tanto, los jueces o magistrados pueden recurrir a él. Esto también es cierto a la inversa. Quien demuestre que existen motivos normativos convincentes para que los jueces recurran a este test, justifica la difusión del test. Así que cuando pensamos en la universalidad del test de proporcionalidad en términos normativos,
o cuando pensamos que este test puede ser normativamente necesario en sentido amplio, tenemos que ofrecer una justificación para nuestras afirmaciones. Sugiero que agrupemos estas razones justificativas en tres: una necesidad conceptual, una necesidad teleológica o una necesidad deontológica. Yo digo que estos tres tipos de necesidad son normativos en un sentido amplio porque se basan en el discurso jurídico o práctico general, el tipo de discurso que usamos para decir que algo está permitido, prohibido o mandado. Primero, la necesidad conceptual. Esa es la razón más fuerte que uno puede ofrecer en favor de la universalidad de la proporcionalidad. Esto es porque las otras razones son teleológicas y deontológicas y no significan más que recurrir a cierto elemento jurídico, y es obligatorio jurídicamente hablando. Pero si decimos que el recurso es conceptualmente necesario, queremos decir algo más. Decimos que es una contradicción lógica negar la presencia de este elemento de proporcionalidad en cierto sistema jurídico o que es un error lógico no utilizarlo, ya que está presente ahí. Como ejemplo, podemos mencionar la idea de subsunción en la aplicación de las normas. Pensamos en ella como una operación lógicamente necesaria, por lo que no discutimos si debemos usarla o no. Simplemente la usamos. Así que afirmar una necesidad conceptual es afirmar que algo se deriva lógicamente de la práctica o la argumentación jurídica, de manera que no podemos hablar del derecho sin implicar ese elemento como parte de él. Lo que se deduce es que algunas propiedades jurídicas son universales, no por un mandato normativo, como los impuestos, sino por definición. Deben estar ahí, aparte del espacio y el tiempo, donde y cuando el derecho exista. Eso es lo que dijo el profesor Glatt en una de sus respuestas. ¿Y qué pasa con la necesidad deontológica? Usamos las razones deontológicas para decir lo que es jurídicamente correcto o incorrecto, basándonos solo en un mandato normativo, sin mirar las consecuencias de la norma. Si decimos que algo es deontológicamente necesario, no queremos decir más que su obligatoriedad o mandato legal. Si un método jurídico es deontológicamente necesario, significa que los jueces están obligados legalmente a recurrir a él. Debe haber razones normativas subyacentes que hagan que el test sea necesario, si no siempre, al menos en las condiciones adecuadas. Y por último, los argumentos teleológicos son aquellos que contemplan las consecuencias de la interpretación y se basan en una idea de lo que es bueno. Si decimos que algo es teleológicamente necesario, estamos diciendo que es el mejor medio para alcanzar cierto objetivo en ciertas circunstancias. Este es el tipo más débil de razón justificativa que podemos formular a favor de la universalidad de la proporcionalidad, porque una vez que encontramos otro medio que también es adecuado para alcanzar el mismo objetivo y requiere menos esfuerzo, deberíamos abandonar el método anterior y empezar a usar el nuevo. Entonces, si un método jurídico es solo teleológicamente necesario, significa que no es obligatorio por sí mismo, sino solo a condición de que sea el mejor medio para alcanzar el objetivo deseado hasta que no encontremos otro mejor. Entonces, teniendo en cuenta los tres tipos de necesidad normativa en sentido amplio, necesidad conceptual, necesidad deontológica y necesidad teleológica, podemos pasar a la parte final de mi presentación. Ahora debemos hablar de las tres tesis normativas que podemos encontrar en la literatura sobre la universalidad de la proporcionalidad. Me referiré a estas tesis, como dije, como la tesis fuerte, la tesis moderada y la tesis débil. Y comenzaré con esta última. De acuerdo con la tesis débil, los jueces deben recurrir a la proporcionalidad porque el test es el mejor medio
para alcanzar los objetivos sociales que se hacen deseables por alguna norma jurídica en el país de destino. Entonces, la tesis débil es teleológica. Dice que debe hacerse algo para cumplir una norma, pero no postula la existencia de ninguna norma que ordene directamente el uso de la proporcionalidad y que pueda cumplirse inmediatamente cuando usemos la proporcionalidad. En cambio, afirma que alguna norma se cumple indirectamente al tomar prestada la proporcionalidad, porque la prueba contribuye a alcanzar un objetivo ordenado por esa norma. Como mencionó el profesor Jorge, hay algunos ejemplos en la literatura. Quiero enfatizar a Carlos Pulido, quien afirma que los jueces recurren al test de proporcionalidad porque creen que mejora la eficacia de los derechos fundamentales. Entonces, la pregunta ¿es suficiente la tesis débil? Para mí no lo es, porque solo es capaz de ofrecer una justificación de segundo orden para la proporcionalidad y su universalidad. La validez de la tesis débil depende de demostrar que la proporcionalidad es adecuada y necesaria para promover un determinado estado de cosas. Esto se trata de un supuesto empírico. Y en segundo lugar, que este estado de cosas es exigido por una norma, es decir, un principio. Y este es un supuesto normativo. Pero el problema es que el supuesto empírico es muy discutible y plantea problemas difíciles de difícil pronóstico. Y el supuesto normativo es demasiado débil. Así que la tesis débil per se no puede ofrecer una justificación suficiente de la proporcionalidad. Brasil es un buen ejemplo. En 2010, nuestro Tribunal Federal Supremo dictaminó que los casos en los que estuviera en juego el derecho a la salud debían decidirse con el uso de la prueba de proporcionalidad. En su argumento, dijeron que esto era así porque la proporcionalidad ayudaría a mejorar la efectividad del derecho fundamental a la salud en Brasil. Pero, de nuevo, solo podían esperar que estos efectos positivos, estas consecuencias positivas que preveían, se volvieran realidad. Y en la actualidad, más de 10 años después, los estudiosos siguen sin ponerse de acuerdo si esto fue así. Así que la tesis débil y su universalidad sigue abierto. No sabemos si los magistrados estuvieron lo correcto o no para usar la proporcionalidad así. Ahora pasemos a la tesis fuerte. La tesis fuerte se basa en argumentos conceptuales para afirmar que la proporcionalidad debería ser adoptada universalmente. Afirma que el test está necesariamente implícito en la estructura de cualquier sistema jurídico mínimamente desarrollado. En mi opinión, Alexi respalda la tesis fuerte. Dice, y cito, la proporcionalidad con sus tres subprincipios de idoneidad, necesidad y equilibrio se desprende lógicamente de la definición de principio, al igual que la definición de principio se desprende de la proporcionalidad. Fin de la cita. Así que postula que hay una conexión necesaria entre la proporcionalidad y los derechos fundamentales y argumenta que todo sistema jurídico mínimamente desarrollado comprende necesariamente principios, que es lo mismo que decir todo sistema jurídico mínimamente desarrollado comprende necesariamente derechos fundamentales y, por lo tanto, test de proporcionalidad. ¿Cuál es el problema de esta tesis fuerte? Para responderlo, enfoquémonos en la primera parte de la tesis de Alexi. La idea de que existe una conexión necesaria y conceptual entre la proporcionalidad y los derechos fundamentales, o que este test está implícito en la propia estructura y definición de los derechos fundamentales. A mi modo de ver, es posible identificar tres supuestos sin los cuales su tesis no sería inteligible. Estos supuestos son la tesis de la optimización, la concepción de amplio alcance de los derechos fundamentales y la idea de representación argumentativa. Alexi concibe la
proporcionalidad como un método de adjudicación empleado para resolver colisiones entre principios, lo que resulta de la tesis de la optimización para identificar los límites de los derechos fundamentales, lo que resulta de la concepción de estos derechos y señalar lo que necesita justificación en el razonamiento jurídico, lo que es un deber de los jueces y tribunales debido a su papel como representantes del pueblo en la argumentación jurídica. Así que esto es todo coherente y parece correcto. Lo que no me parece correcto es hacerlo conceptualmente necesario en todas partes, o como dice Alexi, en todo sistema jurídico que esté al menos mínimamente desarrollado. Respetuosamente, para empezar, no puedo evitar notar que hay cierta circularidad en este pensamiento. La teoría de los principios postula que todo sistema jurídico que esté mínimamente desarrollado comprende el test de proporcionalidad, pero no ofrece ningún criterio independiente para determinar si un sistema jurídico está mínimamente desarrollado o no. Por tanto, esto me lleva a pensar que la presencia del test de proporcionalidad es también el criterio. Al final, lo que tenemos es algo así como todo sistema jurídico mínimamente desarrollado comprende el test de proporcionalidad, porque un sistema jurídico no está mínimamente desarrollado si no comprende el test de proporcionalidad. Pero este no es el punto principal que me gustaría plantear contra la tesis fuerte. Me gustaría dirigir mi crítica y mi objeción a la idea de una conexión necesaria que es universal porque es conceptual, en el sentido de que cometeríamos un grande error lógico si la negáramos. Amigos míos, creo que podemos estar de acuerdo en que una necesidad conceptual implica conclusiones lógicas por definición, y no quiero negarlo. Pero me parece que cuando hablamos de la lógica interna del derecho, de un sistema jurídico o de una práctica jurídica, estamos usando la palabra lógica en un sentido ligeramente diferente de cuando hablamos de la lógica en matemáticas, por ejemplo. Y la diferencia radica precisamente en la idea de una lógica interna a la práctica social, en nuestro caso, el derecho. La validez de una proposición jurídica depende de cómo se articulen tres elementos. Corrección lógica, sí, pero también emisión autorizada y eficacia social. La práctica, esto significa que una solución jurídica que sería conceptualmente correcta en condiciones ideales puede ser inválida debido a factores reales de autoridad y sociales. Lo que se deduce es que los conceptos jurídicos no solo conllevan implicaciones lógicas, sino también normativas y sociales. Y Alexi lo dice, en otras palabras, es dudoso que pueda existir en el derecho una separación estricta entre la necesidad conceptual y la necesidad deontológica. Parafraseando a Borowski, digo que una necesidad deontológica no es nada más que un argumento normativo en nombre de una determinada necesidad conceptual. Alexi optó por centrarse en los aspectos lógicos, formulando la relación entre principios y proporcionalidad. Pero es nuestro deber demostrar que esta necesidad conceptual sí depende de condiciones normativas que son internas a los sistemas jurídicos y como tales no están presentes ni son válidas en todas partes. Y eso es exactamente lo que hace la tesis moderada. Es la tesis que yo defiendo sobre la universalidad de la proporcionalidad. Dice que el test de proporcionalidad es conceptualmente necesario, pero siempre que haya algunas condiciones normativas. Estas condiciones están presentes en muchos países, pero no son características necesarias del derecho. Por un lado, la tesis moderada es más modesta que la tesis fuerte porque invita a los jueces a buscar dentro de sus propios sistemas jurídicos las razones para justificar el test de proporcionalidad. Es decir, se espera que los tribunales justifiquen por qué creen que la proporcionalidad encaja en ese ordenamiento normativo concreto. Por otro lado, la tesis moderada se basa en argumentos normativos que son más fuertes que aquellos de la tesis débil.
De acuerdo con la tesis moderada, el test de proporcionalidad debería aplicarse si se dan ciertas condiciones que no están presentes en todas partes y cuya ausencia no es necesariamente un signo de subdesarrollo jurídico. Sin embargo, una vez que se cumplen estas condiciones en cierto sistema jurídico, los jueces están obligados a recurrir a la proporcionalidad. Deben hacerlo porque un deber jurídico se dirige directamente a ellos. Las condiciones normativas son las mismas que implica la teoría de los principios. Y los principios son requisitos de optimización, los derechos fundamentales tienen un amplio alcance y los tribunales son representantes argumentativos del pueblo. La tesis moderada afirma que estas condiciones exigidas por la proporcionalidad dependen del texto constitucional, de la práctica interpretativa, del historial jurídico y del marco institucional. No pretende que esté enteramente en manos de los jueces constitucionales decidir, como si fuera una decisión arbitraria, si la proporcionalidad es o no parte de su sistema jurídico. No. Invita a los jueces a mirar honestamente en su práctica legal y buscar en sus instituciones, en el marco de su sistema y en el texto del material autorizado, para buscar si existen estas condiciones bajo las cuales el recurso al test de proporcionalidad es necesario o al menos permitido. Pero, por supuesto, esta discusión sobre este test es conceptualmente necesario en todas partes o solo cuando se dan las condiciones normativas adecuadas, no tendría sentido si no hubiera modelos alternativos sobre la mesa. A fin de cuentas, la validez de la tesis moderada depende de la existencia de relatos alternativos. Y, de hecho, existen teorías alternativas convincentes. Quiero mencionar una, la de Dworkin. Hablaré de ella como los requisitos de la optimización o teoría de la coherencia. También hay sistemas jurídicos que no consideran que los derechos fundamentales tengan un alcance amplio. Y el ejemplo de la universalidad de estos derechos fundamentales son Estados Unidos. Los derechos fundamentales son tratados en Estados Unidos como derechos limitados internamente o derechos con un alcance limitado. Entonces, existen modelos alternativos en los que la proporcionalidad no encaja, al menos no sin cambios sustanciales, bien porque los principios se conciben allí de forma diferente o porque los derechos fundamentales no se consideran derechos de amplio alcance. Y para concluir mi presentación, por supuesto, una objeción poderosa a mi argumento sería que, aunque existen alternativas, son menos convincentes o pueden reducirse o incluirse en el modelo de Alexi. Y esta es exactamente la objeción que el profesor Clark planteó contra mi argumento en un libro publicado en 2019. Y para responder a esta desafiante crítica, me gustaría apelar de nuevo a la idea de que todo sistema jurídico tiene algunas limitaciones internas que deben ser consideradas al determinar lo que es conceptual y normativamente necesario. No idealmente ni en todas partes, sino en ese sistema jurídico concreto. En ese punto, estoy de acuerdo con Alexi cuando dice que las proposiciones jurídicas plantean una pretensión más limitada que la de ser racionalmente justificables. Pretenden ser racionalmente justificables en el marco de un ordenamiento jurídico válido. Así que, mi querido profesor Clark, puedo estar de acuerdo con usted que en condiciones ideales o considerando las reglas del discurso práctico general, podemos demostrar que o bien el modelo de derechos de amplio alcance es más convincente que sus alternativas, o bien que sus alternativas se pueden demostrar para estar incluidas en él, pero solo bajo condiciones ideales o bajo las reglas del discurso práctico general. Cuando entramos en la realidad de los sistemas jurídicos existentes y nos ponemos en la posición de un participante de una práctica jurídica real, un juez que tiene que decidir los casos que tiene ante sí, no creo que sea racional que él o ella juzgue
basándose en las condiciones generales o ideales del discurso práctico, opuesto a las condiciones normativas existentes de su sistema jurídico. Y estas condiciones incluyen, por ejemplo, el texto constitucional, la jurisprudencia y otros materiales autorizados. Y, por supuesto, no estoy imaginando aquí un sistema jurídico que sea extremadamente injusto, que podría justificar tal actitud, sino un sistema jurídico que tal vez no sea perfecto, quizá no sea el mejor idealmente, pero que es lo suficientemente justo para dar validez a su ley. Como los sistemas jurídicos de los que estamos participando en esta conferencia. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Creo que quedamos en un buen punto de debate, de contrapunto, con la conferencia que escuchamos esta mañana del profesor Clark. Entonces, déjenme formularles, porque las preguntas que nos llegan por redes sociales son preguntas dirigidas a los dos. Entonces, se las voy a formular en términos amplios y ustedes ya como que deciden la especificidad de la respuesta. El primer grupo de preguntas viene de los inquietos de la teoría del derecho y de la filosofía del derecho y cuál es su relación con los métodos de adjudicación constitucional. Entonces, una de las preguntas más generales que nos llegan es, ¿cuál es la posición de cada uno de ustedes en relación con la posibilidad de tener una teoría analítica del derecho? ¿No? Como lo dirían en otras latitudes, lo dirían en Estados Unidos o en Inglaterra, una general jurisprudence en relación con los derechos, o el problema de las teorías del derecho es un problema más local. Si se puede hablar de el concepto de derecho o de los derechos, y en esa medida seguir avanzando en consecuencias lógicas en relación con cómo se adjudica o se debe adjudicar en las diferentes realidades. Entonces, digamos, para resumir, para ser más precisa, todo el plan de la jurisprudencia analítica, todo el plan de la teoría analítica del derecho, ¿es un plan que se sostiene o esa universalidad tan vasta que algunas teorías de los derechos reclaman es insostenible en términos de teoría jurídica, pero también pensando en términos de cómo funciona el derecho en diferentes latitudes? Esa es como la primera. Y la segunda está vinculada precisamente con lo que se discutía esta mañana con el profesor Clark, y es si ustedes creen que el test de proporcionalidad, ¿no? Si hay algunas, digamos, características coincidentes entre las formas en las que se usan en diferentes latitudes, si el test de proporcionalidad está vinculado necesariamente con cierta idea de la razón práctica, ¿no? Con cierta idea de cuál es la conexión, por ejemplo, entre derecho y moral, o es neutra, ¿no? Si uno puede defender, como creo que Jorge diría, que si una teoría positivista, defender desde el positivismo una idea de test de proporcionalidad, o necesita estar vinculado a una idea muy, muy fuerte de razón práctica. Esas serían como las dos primeras preguntas muy generales, entonces siéntanse en libertad de desarrollarlas como mejor les parezca. Okay. João, muy bien. No sé si yo puedo empezar porque, bueno, primero que nada, muchas gracias también a João por su interesante presentación. Yo más o menos estoy de acuerdo con la mayoría de sus afirmaciones. Tengo una perspectiva un poco diferente, pero hay algunas similitudes. Con respecto a estas dos preguntas, primero, no sé si lo entendí del todo, pero la idea de la jurisprudencia o la teoría del derecho
por supuesto, sigue siendo posible porque la idea es que estamos describiendo algún objeto, a saber, sistemas jurídicos o normas relacionadas con sistemas jurídicos y sus relaciones. Así que el punto es solo eso, describir algo. Por supuesto, el objeto que está siendo descrito, ya sea normas o derechos, pueden ser diferentes porque, por ejemplo, al menos desde el punto de vista positivista, esa es una de las concepciones que intentan explicar el concepto de derecho, y el derecho y las normas específicamente. Uno puede tener diferentes derechos en diferentes sistemas jurídicos, y yo creo que desde el punto de vista descriptivo describe muchas cosas. Y algo diferente es, por ejemplo, podemos usar herramientas analíticas para describir o explicar la función de los derechos y derechos fundamentales más específicamente. De hecho, yo creo que sí. Yo creo, por ejemplo, la discusión después de la presentación del profesor Klatt con respecto a las perspectivas consecuencialistas y deontológicas, vienen del ámbito moral y tienen mucho más sentido en el ámbito moral. Pero cuando llegamos a este ámbito moral, tenemos sistemas jurídicos que tienen normas jurídicas y debemos hacer estas diferencias. Es muy diferente razonar en el ámbito jurídico que en el moral. Por ejemplo, yo creo que es muy importante tener una explicación analítica de qué son las normas, cuáles son sus estructuras y en qué condiciones se aplican. Y algo muy interesante que todavía no se ha desarrollado es la conexión con los derechos, porque los derechos son diferentes a las normas. En el ámbito jurídico, los derechos son posiciones normativas que están ligadas a normas y, por lo tanto, uno solo tiene derechos y obligaciones y libertades si cierta norma lo fundamenta. Por ejemplo, si uno solo se enfoca en las posiciones jurídicas, como por ejemplo el sistema jurídico estadounidense, algunos autores tienen más dificultades para explicar, por ejemplo, por qué los derechos fundamentales colisionan, por qué hay conflictos normativos. Si uno ve las condiciones normativas de las normas en torno a las posiciones jurídicas y las consecuencias jurídicas, estaría claro que hay restricciones deontológicas, hay normas, y en situaciones específicas pueden colisionar. Así que son dos cosas. Por ejemplo, la jurisprudencia es posible, y también creo que un enfoque analítico hacia las normas constitucionales y derechos es muy importante para explicar la función. Yo creo que explicaría mucho sobre esta idea de, por ejemplo, los conflictos normativos. Una última observación. La idea de los derechos fundamentales como principios es contraintuitiva. ¿Por qué? Porque hay algunos ejemplos que parecen provenir de diferentes normas y principios. Por ejemplo, la prohibición de la tortura parece una regla y es una regla. Y si vemos las diferentes estructuras, uno puede ver la diferencia entre, por ejemplo, la libertad de expresión y la prohibición de la tortura. Porque la prohibición de la tortura parece casi absoluta, porque tiene una estructura específica y no tiene los mismos conflictos. Y la segunda pregunta, realmente rápido, respondo. Yo creo que la proporcionalidad es neutral con respecto al razonamiento práctico, aunque haya una conexión, por supuesto. Yo creo que el punto en que debemos enfocarnos es
si tenemos un conflicto constitucional entre dos derechos o principios y no hay norma en el sistema que defina cuál prevalecerá, entonces vamos a tener una discusión. Los operadores jurídicos tendrán la discreción para elegir. Y esta discreción no es lo mismo que una decisión arbitraria. Y aquí es donde la función de proporcionalidad como propuesta de racionalidad, y es una forma de un razonamiento práctico institucionalizado en el derecho. Yo creo que este tipo de conflictos constitucionales que no se resuelven con las normas del sistema o las normas del conflicto son, dependen de cada sistema jurídico local. Luego los operadores jurídicos tendrán que resolver ellos mismos el conflicto normativo. Así que yo creo que la proporcionalidad es neutral, aunque hay una conexión cercana con el razonamiento práctico. Gracias. Muy bien, gracias, profesor Jorge. Estoy muy de acuerdo con usted. Y para ser muy breve, primero que nada, la primera pregunta sobre la jurisprudencia analítica. Yo no solo creo que es posible hacer uso de la jurisprudencia analítica, pero creo que es necesario. Y no estoy haciendo una contradicción aquí. Yo defendí que el test de proporcionalidad no es universal en el sentido de que no es necesario conceptualmente, pero como dije, hay relaciones conceptuales internas a la ley en cualquier sistema jurídico. Y la jurisprudencia analítica nos va a ayudar a desarrollar y entender mejor y justificar estas relaciones conceptuales que son internas a nuestros sistemas jurídicos. Por supuesto, esto no significa que la jurisprudencia analítica podría aplicarse universalmente en el sentido de que simplemente puedes importar la jurisprudencia analítica que se hizo en Estados Unidos a México o a Brasil, por ejemplo, o a Portugal. No, porque estos son conceptos que son elementos de todo sistema jurídico. Y también hay dos elementos, y ya los mencioné en mi presentación. La eficacia social es uno de ellos. Así que debemos hacer uso de la jurisprudencia analítica para dar sentido al aspecto de corrección del derecho. Debemos considerar la emisión autoritativa y la eficacia de las normas en nuestro sistema. Y por último, la segunda pregunta sobre si la proporcionalidad es neutral o no. Quiero entender esta pregunta. La pregunta es, ¿la proporcionalidad está conectada a una visión no positivista del derecho? Entonces, para aplicar la proporcionalidad, debemos aceptar alguna tesis que no es posible separar el derecho y la moral. Y debo decir que históricamente hablando, la proporcionalidad está conectada a una visión no positivista del derecho. Obviamente, la teoría de Lexi defiende la existencia de principios que tienen contenido moral. Eso es innegable, pero pensando conceptualmente, me gustaría decir que en la actualidad, y esa es una consecuencia de la neutralidad del test de proporcionalidad, ya no se necesita el concepto de los requisitos de optimización para justificar la proporcionalidad. Es por ello que en mi presentación prefiero enfatizar, y así lo hice, en el concepto amplio de los derechos fundamentales y no en las tesis de optimización. Porque supongamos que existe un sistema jurídico en donde la noción de principios es desconocida. Y hay una constitución y tienen derechos en la constitución. Así que tienen derechos fundamentales. Simplemente pueden pensar en la proporcionalidad como un método para aplicar estos derechos
y concebir las colisiones entre estos derechos como simplemente colisiones entre normas, entre derechos, perdón, con un amplio alcance. Piensen en la estructura y no el contenido, como intenté enfatizar al principio de mi presentación. En mi opinión, es posible poner la proporcionalidad en un sistema jurídico muy positivista y en una tradición muy positivista, pensando en derechos, olvidándonos del contenido moral y solo enfocándonos en la estructura, en el sentido de que la proporcionalidad es realmente neutral y permite este tipo de aplicación. Muy bien, muchas gracias. Y la siguiente pregunta está vinculada con estas dos anteriores y es, desde hace algunos años es relativamente popular la discusión sobre si hay o no problemas irresolubles en el derecho, ¿no? Y hasta donde lo veo, la respuesta que ustedes le darían, digamos, a estas personas que están preguntando esto es, depende, ¿no? La irresolubilidad de un problema depende del contexto, depende de la historia y la tradición jurídica. Ahora, las personas que hacen esta pregunta como que presionan un poco el punto en relación con, parece que un problema irresoluble se da por falta de razones, ¿no? Porque la posibilidad de la razón jurídica, de la razón práctico-jurídica, de dar respuestas en cierto conflicto constitucional se agota, ¿no? No hay manera de dar respuesta. Esta persona pregunta si eso no será universal, si ahí no estará la universalidad del derecho, de la posibilidad de ofrecer razones, de este es el límite en el cual se encontrarían todos los sistemas jurídicos y es, lo repito, en relación con los problemas jurídicos trágicos, irresolubles, con toda esta literatura, y quieren saber ustedes, desde su posición práctica y teórica, cómo ven esa discusión. Voy a responder muy rápidamente la pregunta y, como ya les dije, debo irme, lo lamento mucho. Con respecto a la pregunta, dejaré que la parte más universal la responda Joao. Y yo creo que la proporcionalidad es una idea. La idea de que la proporcionalidad, cuando balancea, nos está dando, por ejemplo, alguien podría argumentar, siempre va a haber estas respuestas correctas, pero aún así los jueces o no pueden entenderlo. Yo creo que esto es más estricto porque, por supuesto, el punto es de alguna manera tratar de formalizar las decisiones que se hacen y los obligar a los operadores jurídicos a mostrar sus razones. Pero hay varios casos, inclusive todas estas razones que justifican las decisiones, no hay una respuesta correcta. Por ejemplo, ya escribí muchas cosas sobre derechos constitucionales y hay varios casos. Por ejemplo, imagínense el caso de los gemelos, salvar a uno y que el otro deba morir. Por supuesto, la proporcionalidad no va a dar ninguna respuesta correcta aquí. Y ahora el punto es que creo hay algunas situaciones en donde la proporcionalidad va a catalizar razones para mostrar una respuesta más correcta. Y hay todos estos casos en donde no hay una respuesta correcta y el juez va a ejercer su mayor discreción. Y debemos tener en cuenta lo siguiente. La idea aquí es lograr al menos una objetividad mínima, que es cierta aceptación. Imagínense la idea del auditor. Estamos tratando de convencer a la gente
y debemos presentar buenas razones, debemos justificar nuestras decisiones. Y si somos afortunados, vamos a lograr esta objetividad mínima, que es una decisión de ser más o menos aceptable entre la gente. Pero, por supuesto, probablemente hay problemas irresolubles en el mundo, porque todos somos humanos. No somos dioses y no existe esta condición epistémica absoluta en la humanidad. Esa es mi respuesta. Gracias. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con usted, profesor, pero quiero añadir algunos comentarios en el sentido de que, como respondíamos antes sobre la jurisprudencia analítica, mencioné que la corrección conceptual es solo un elemento del derecho. Los límites de las razones y los límites de la lógica interna a nuestros sistemas jurídicos, por supuesto, y la situación de las decisiones trágicas o situaciones en donde parece que no hay una respuesta correcta. Y en este sentido, eso es algo muy difícil para mí de decir, porque estoy de acuerdo en el sentido de que en el campo deontológico, cuando pensamos estrictamente en términos normativos, idealmente promoviendo una norma, debemos afirmar que no hay una sola respuesta correcta en nuestro derecho a todo problema. Esta es una necesidad normativa. No tiene sentido argumentar o razonar sobre el derecho partiendo de una norma o partiendo de este supuesto que normativamente hablando o idealmente hablando debe haber una respuesta correcta. Es por ello que yo creo que una de las razones de crear este personaje Hércules, que es ficción, porque de hecho él estaba hablando de un ideal normativo y no de una realidad. Pero en la realidad, en la vida cotidiana, también debemos lidiar con emisión autoritativa y la eficacia social. Y aquí entra en juego no solo los argumentos deontológicos, sino otro tipo de argumentos prácticos. Un argumento práctico que yo creo que deberíamos esforzarnos para integrar en la proporcionalidad es el tipo de razones relacionado con la prudencia o el razonamiento que desde los griegos sabemos que no está relacionado necesariamente con la sustitución de una norma, sino a casos en los autores se percatan de que la respuesta es absurda o injusta o no encaja con nuestras prácticas sociales o lo que se considera que es aceptable con los estándares mínimos de racionalidad práctica. Así que en muchos casos debemos tomar decisiones trágicas, no con base en argumentos deontológicos o conceptuales, sino con cierto sentido de prudencia. Es algo que yo leía recientemente y hay un autor que presenta un argumento muy fuerte sobre la prudencia. Y me parece que es interesante porque en este análisis, tesis de Alex, y no hay cabida para ello, lo cual me hace cuestionarme si de alguna forma la proporcionalidad no ayuda a fundamentar este tipo de toma de decisiones que no son racionales o no base en estándares conceptuales y como Alexi dice que sí son, pero también con base en otro tipo de consideraciones como la prudencia. Y ya que el test de proporcionalidad solo ofrece la justificación externa, ya que depende del magistrado hacer estas subpruebas con justificaciones externas, debemos preguntar si los jueces tienen razones normativas como argumentos deontológicos o también con otro tipo de argumentos. Y esta es una crítica muy antigua que tiene que ver con el test de proporcionalidad y la teoría de principios.
En mi opinión, Alexi dice, bueno, yo no dije que los jueces pueden hacer eso. Yo dije que deben justificar racionalmente sus decisiones. Sí, yo dije eso, pero ¿qué pasa en esas situaciones trágicas? Situaciones en donde hay límites en nuestras razones. Y esto crea este concepto de un punto muerto, en donde las razones solo nos pueden llevar a cierto grado de certidumbre. Y luego el siguiente paso depende de nosotros. Así que, ¿qué debemos usar para tomar este siguiente paso? Ya hemos usado todos los argumentos razonables posibles y razonables para llegar a este punto muerto. Así que no creo que después de este primer periodo hemos hablando si es racional o no. Realmente debemos prestar atención a lo que los magistrados y jueces han hecho cuando prueban cuando usan el test de proporcionalidad y qué tipo de argumentos externos y justificaciones están empleando para hacer el test. Para mí, ese es el punto principal que debemos discutir en los próximos años. Claro, ese es un punto importantísimo que creo que a veces como que no, a la que no se le da suficiente atención, y es cómo se usa la herramienta. Si el test de proporcionalidad es una herramienta para resolver conflictos constitucionales, ¿cómo se está usando esta herramienta, ¿no? Por parte de los tribunales locales? Hay muchísimas preguntas, ¿no? Pero no acabaríamos en la semana y media que nos queda de evento. Entonces, para no abusar también de tu tiempo, voy a formular las dos últimas preguntas. Una, que es gracioso porque antes de entrar a esta transmisión estábamos hablando de eso, y una pregunta que están haciendo muchísimo es si el test de proporcionalidad, tal y como se usa en diferentes realidades jurídicas, es apto para tratar problemas no judiciales. Entonces, si es una herramienta que sirve para resolver, por ejemplo, asuntos administrativos o otro tipo para tomar otro tipo de decisiones jurídicas, es la primera. Y la última pregunta que nos están haciendo tiene que ver con la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el test de proporcionalidad. Porque parece que en algunos fallos, sin el parece, en algunos fallos, la Corte Interamericana es explícita en relación con el uso del test para resolver, como la herramienta adecuada para resolver ciertos conflictos de derechos fundamentales, cómo está integrado y cómo se usa, ¿no? Entonces, ¿tú cómo crees que se acomoda esa práctica institucional, que no es solamente una discusión teórica, es algo que está haciendo una corte y es algo que está haciendo una corte internacional en relación con los acomodos, los usos y las características que tiene el test de proporcionalidad en los diferentes países que están bajo jurisdicción de la Corte Interamericana? Esas serían las dos preguntas. Muchas gracias. Son preguntas muy difíciles. Trataré de responderlas. Empezaré con la primera. ¿Podemos decir que el test de proporcionalidad solo debe usarse por parte de los jueces o los tribunales o por otra autoridad? Bueno, quisiera decir que históricamente hablando, la proporcionalidad se creó en el derecho administrativo en Alemania en el siglo XIX. Al principio, obviamente, era una herramienta o un método usado para decisiones administrativas. Pero en ese entonces, la proporcionalidad solo tenía los dos primeros enfoques de Alexi. Era cuestión de idoneidad y necesidad, y era más o menos un análisis de costo-beneficio. Y en este sentido, yo creo que no hay problema si las autoridades administrativas hacen uso de los dos primeros pilares de este test de proporcionalidad. Si emiten fallos sobre la idoneidad y la necesidad de cierta medida sobre la cual tienen que decidir. Pero aquí el problema, y quiero cambiar la pregunta, no es el test de proporcionalidad,
sino el tercer elemento. Y luego debo regresar a mi presentación para decir cómo se define el test de proporcionalidad como un método para revisión judicial, porque incluye el balance. Debo decir que no. Las autoridades administrativas, como hablábamos antes, no pueden balancear. ¿Por qué no? Porque no pueden hacer lo que llamamos el control constitucional. Es un término que no se traduce al inglés. Es un poco diferente de la revisión judicial, porque no solo está revisando, sino que está discutiendo la constitucionalidad de una medida. Así que, desde mi punto de vista, no solo hay una premisa implícita de que las autoridades que están a cargo son responsables de hacer una revisión constitucional, tienen permitido balancear los principios constitucionales. Así que yo di este ejemplo, un caso en Brasil donde un policía decidió arrestar a alguien no con base en la interpretación, sino con base en algún tipo de balance que hizo para decir, ok, la Constitución me ordena arrestar a esa persona. Para mí eso es injustificable. En general, sin conocer las características específicas de México, debo decir que solo si en su país, de acuerdo con su práctica jurídica, lo que las autoridades que pueden hacer este tipo de fallos, ellos pueden balancear. Si no, solo los jueces pueden balancear. Y la segunda pregunta sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que es algo inevitable, en especial si consideramos históricamente cómo la proporcionalidad se trasladó de Alemania a otros países europeos. Fue a través de las instituciones y tribunales europeos. Y todos sabemos la influencia del constitucionalismo alemán en Latinoamérica, después de la Segunda Guerra Mundial, en especial después de la democratización de Sudamérica, como Brasil, Chile, Argentina. Y también porque el constitucionalismo alemán fue muy influyente en las constituciones de España y Portugal, en la segunda oleada de constitucionalización. Y esto tuvo una gran influencia en Brasil y otros países latinoamericanos, por razones históricas. Así que para mí es inevitable que, y también debido a que los tribunales europeos en sí son muy influyentes internacionalmente, más que otros tribunales de derechos humanos, esto va a suceder. Debido más a razones políticas y más por razones históricas que de hecho por razones normativas. Yo no creo que haya una inquietud sobre si los sistemas jurídicos de los países americanos puedan encajar dentro de este modelo de derechos. Pero yo creo, lamento decirlo, pero yo creo que es una decisión que es más política que relacionada con la racionalidad o análisis conceptual o cualquier otra cosa. Lamento, esa es la mejor manera de responder la pregunta. Muchas gracias, profesor Andrade. Y pues ya estamos llegando al final de este conversatorio que estuvo más que interesante. Quisiera saber si quisieras dar como una conclusión general, unas palabras de cierre, que puedes hacerlo en este momento. Si me permiten, quiero decir algo que no pude decir en mi presentación. Tiene que ver entre la elección de entre la concepción estrecha o amplia. Yo creo que no es una decisión sin consecuencias. No es solo una decisión que hacemos con base en la influencia del constitucionalismo alemán o porque dicen que esta concepción de los derechos fundamentales es la mejor. Ahora, yo puedo entender históricamente
¿Por qué? En el siglo XX, la Corte Federal de Alemania pasó del derecho consuetudinario y empezó a pensar los derechos como de amplio alcance. Y puedo ver claramente que hay ventajas en esto, en el sentido de que, de alguna manera, es un método abierto de argumentación jurídica y es más adecuado para las sociedades plurales e invita a los individuos a formular sus reclamaciones en términos de intereses, como dijo el profesor Klatt, que es más fácil y estimula algún tipo de participación en beneficio de la sociedad. Así que también puedo ver un gran problema que ha llamado mucho la atención. Es un problema relacionado con el hecho de que la proporcionalidad no nos invita, no nos estimula a dar definiciones o definir los derechos fundamentales que tenemos. Y muchas cuestiones que mencionó el profesor Klatt están relacionadas con esto. Pensamos en el test de la proporcionalidad como que la libertad es algo general, abstracto. La libertad es hacer lo que a uno le plazca, sí. Pero esta es la libertad que tenemos como derecho. Es inclusive concebible como derecho, y el método alternativo que se usa en Estados Unidos y que se usó antes en Brasil nos invitaba a empezar definiendo qué tipo de libertad tenemos. Así que en este sentido amplio, un producto muy importante que toda decisión judicial le ofrecía a la sociedad eran definiciones claras de nuestros derechos fundamentales, el contenido de los derechos fundamentales. Así que tenemos definiciones de qué es la libertad de expresión, la libertad de acción, y era lo más claro posible. Por supuesto, cambiaba y se estaba redefiniendo, pero estaba ahí. Podíamos hacer uso de ello en nuestras vidas cotidianas, cuando argumentábamos sobre política, sobre las sociedades, sobre nuestros valores personales. Pero el test de proporcionalidad no invita a los tribunales a hacer eso. Y puedo hablar de Brasil. Tenemos una falta notable de este tipo de consensos sobre la definición mínima de nuestro derecho más importante. Así que lo que sucede en Brasil es que vemos gente en la calle a favor de una dictadura, argumentando que una dictadura es la forma de gobierno que promueve lo mejor los derechos y sus libertades. Y no tiene sentido, pero yo argumentaría, ¿cómo podemos llegar a esta situación en donde nuestros conceptos jurídicos no significan nada o muy poco? Quizás porque dejamos de tratar de discutir de cuál es la intención de nuestros derechos, cuál es su definición, y empezamos a aplicar métodos que nos dicen que es posible resolver problemas jurídicos como si fuesen un problema matemático, pero no son. Son problemas que tienen razones prácticas y requieren un razonamiento práctico. En ese sentido, tengo dudas de que este modelo amplio de derechos fundamentales sea el mejor para los problemas que estamos abordando en la actualidad, aunque fue muy relevante para nosotros lidiar con los problemas que teníamos en el siglo XX. Habiendo dicho eso, les agradezco mucho por este espacio, por esta invitación y por esta increíble conferencia. Que tengan buena tarde. Muchísimas gracias. Nosotros estamos encantados de escucharlos, encantados además de escuchar las reflexiones desde un lugar específico, Brasil, pero también en relación con todos estos problemas que plantea las pretensiones de universalidad de esta herramienta para resolver problemas ante derechos fundamentales. Al profesor Joao Andrade Neto, al profesor Jorge Silva Sampaio, muchísimas gracias de nuevo. Esto es un gran inicio de la semana y media que vamos a tener para seguir dándole vueltas a este problema y para hacer eso que tú nos has dicho en tus palabras de conclusión, y es seguir pensando cuál es el alcance de estos derechos, cuál es su contenido, y no darlo por hecho y empezar a hacer sumas o restas. O tal vez sí,
pero lo vamos a ver en las siguientes discusiones. A todas y a todos ustedes también que nos acompañaron en las plataformas de las redes sociales de la Corte, que están con nosotros desde la plataforma Mural, les agradezco muchísimo, les agradezco, sus preguntas estuvieron muy buenas, seguramente las que no pudimos formular hoy las vamos a estar viendo a lo largo de esta semana y media, y las y las invito a que nos encontremos mañana a las 9 de la mañana. Va a estar la profesora Katharina Young del Boston College y nos va a hablar sobre proporcionalidad, regresividad y derechos económicos y sociales. Y en la segunda mesa, a las 11, vamos a tener al profesor Juan Antonio Cruz Parcero y al profesor Juan Antonio García Amado. Entonces, nos vemos mañana. Que tengan todos y todas una muy buena tarde. Hasta luego.